Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos la mañana de este día martes 26 de abril, en donde estaremos hablando de las noticias más importantes y relevantes que se han llevado a cabo en el estado de Chiapas, en la República Mexicana, así como noticias a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros a todo el auditorio. Pues comenzamos con una noticia que se prevé se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez, y es que le comento que advierten marcha por estudiantes el día de hoy, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. En la capital chiapaneca, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá anunciaron que realizarán una marcha hoy martes 26 de abril para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tras más de 7 años de su desaparición, la convocatoria invita a organizaciones sociales, estudiantes, magisterios y a la población que desee participar, por lo que se prevé que la manifestación podrá generar un tráfico intenso. No se olviden seguir nuestras diferentes noticias por medio de esta plataforma de Facebook para que usted pueda ver cómo se encuentra el tráfico este martes en la capital chiapaneca. Y en otras noticias le comento que el día de ayer aseguran una avioneta con varios kilos de droga, esto fue en Pijijiapan. Elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México, en coordinación con la Policía Ministerial Federal, aseguraron una avioneta en la que transportaban 273 paquetes de cocaína. Imagínese, se trata de una avioneta que es de color blanco, sin matrícula, cuyo piloto se vio precisado al bajar en un estéreo del municipio de Pijijiapan. En otra información le comento que el día de ayer hubieron varios accidentes en el estado de Chiapas. Tal es el caso de una persona que atropelló a dos niños. Afortunadamente los niños fueron resguardados por elementos de la Policía Municipal, así como de la Cruz Roja, fueron atendidos, pero nadie le quita el susto a los padres de familia. Uno de ellos quedó inconsciente en el momento del acto. Un motociclista atropelló a dos menores de edad lesionados al ser embatidos por este motociclista. Le comento que los hechos se dieron en una de las principales calles del ejido Raimundo Enríquez. Al lugar acudieron paramédicos del grupo SAE, quienes atendieron a los pequeños y posteriormente se trasladaron a un hospital más cercano para su pronta atención médica. En otras noticias, le comento que el día de ayer, para el programa La Entrevista de nuestro foro Ultimátum, tuvimos como invitado a Jorge Alberto Gordillo Flecha, el representante del Partido Revolucionario Institucional, en donde nos comenta un poco acerca de que el PRI pide anular las elecciones del municipio de Carranza. En el programa La Entrevista para Diario Ultimátum, Jorge Alberto Gordillo Flecha, representante del PRI ante el IEPC, afirmó que enérgicamente el tricolor manifestó ante el instituto su inconformidad de que tres municipios no se llevaran a cabo los comicios. Estos son Frontera Comalapa, Emiliano Zapata, El Parrar, lo que conlleva a las designaciones de consejos municipales. Pero para toda la información los invitamos a leer nuestro periódico impreso para que usted pueda saber a detalle lo que dijo nuestro invitado el día de ayer. De igual manera, a continuación tendremos unas breves palabras acerca de nuestro invitado. Vamos con el video. Nosotros, cuando se dio el proceso electoral local ordinario el 6 de junio del año pasado, previo a la jornada electoral se suspendieron elecciones en tres municipios, que fue Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra.
En los otros tres transitó las elecciones, pero derivado de actos propios de la elección, de la jornada electoral. En algunos casos se anularon las elecciones. Entonces, se presentaron 6 municipios en total que no se realizaron las elecciones. Nosotros, enérgicamente, en el posicionamiento del partido ante el IEPC, con todo el apoyo de la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, por Rubén Suárez, el diputado Rubén Suárez, pues enérgicamente dijimos que por qué no se estaban celebrando en 3 municipios las elecciones y que era un deber del Estado garantizar la seguridad tanto física como patrimonial como jurídica de los ciudadanos para poder ejercer su voto o ser votados. Uh-huh. De ello, nos dimos cuenta de que de que no se habían celebrado en 6 municipios las elecciones, y nosotros estábamos en espera que se celebraran las elecciones extraordinarias, sobre todo porque en 3 de los municipios que fueron impugnados por otros partidos que tenían interés, y nosotros también del Revolucionario Institucional, hicieron las debidas impugnaciones y cayeron esas elecciones de los 3 municipios que había comentado, que son frontera con Manapa, Zapata y El Parral. Las sentencias que se emitieron en su momento por el Tribunal Electoral Local y ratificados por la Sala Jalapa y Sala Superior era que se tenían que celebrar elecciones extraordinarias. Como lo dije anteriormente, si usted quisiera saber toda la información a detalle acerca de nuestra entrevista, puede checar nuestro periódico impreso o nuestra página web ultimatumchiapas.com. En otras noticias, desde Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta Suchiate, en donde le comento que el día de ayer una joven se viralizó por medio de redes sociales en donde pedían ayuda de toda la ciudadanía para poderla encontrar, puesto que en redes se comunicaba que estaba secuestrada. Esta joven tiene por nombre Jeremy N, de 14 años de edad, en donde, en especial para Ultimátum, le comento que la madre de familia salió y sacó un comunicado en donde esta joven, gracias a Dios y hasta el momento, no se encuentra secuestrada, sino tomó la decisión de irse con el novio. Así es como usted lo escuchó, la joven Jeremy, de 14 años de edad, en ningún momento fue secuestrada, como se dijo en las redes sociales, sino que ella fue quien partió de su casa por voluntad propia. Lo anterior lo dio a conocer la madre de la menor, la señora Rosa, quien aseguró que en ningún momento estuvo en peligro la vida de su hija, ya que se encontraba sana y salva. Se comunicó conmigo, dijo, no va a regresar porque se fue con su novio. Quisiera saber qué es lo que usted opina ante esta nota por medio de la sección de comentarios. En otra información nos vamos hasta Tapachula, en donde le comento que el día de ayer inician las acciones preventivas contra el paludismo en este municipio. Con la implementación de un cerco sanitario en la riva del río de Coatán, en el ayuntamiento de Tapachula, en el distrito sanitario 7, iniciaron el programa de consolidación para la erradicación del paludismo en el municipio. En otra información nos vamos hasta Palenque, en donde le comento que el día de ayer más de 50 mujeres realizaron una marcha feminista exigiendo justicia para todo el país. Feministas protestan en Palenque, realizan pintadas del edificio de la Unidad Integral de Investigación de Justicia de Violencia de Género. Un grupo aproximado de 50 personas de distintas edades marcharon el día de ayer, lunes 25 de abril por la tarde, para exigir justicia por los casos de violencia y feminicidios que se han llevado a cabo en Palenque, en la entidad, así como en el país. Mismo, según ellas, no han sido atendidas por la Unidad Integral de Investigación de Justicia Restaurativa de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado.
las mujeres integrantes de la coalición Reinas Rojas y Sociedad Civil Ni Una Menos de Palenque marcharon desde la rotonda de la Cabeza Maya, ubicada al sur poniente de la ciudad, hasta la Unidad Integral de Investigación de Justicia Resolutiva en Violencia de Género, en donde exigieron una mejor atención de los casos denunciados de abusos contra la mujer. En otras noticias, es momento de nuestras noticias nacionales y desde el estado de Chiapas nos vamos hasta Chihuahua, en donde le comento que el día de ayer 11 personas perdieron la vida en una carrera de caballos de manera clandestina. En Chihuahua, un ataque armado ocurrió durante la noche del pasado domingo en un carril de carreras de caballos, en donde la selección de El Saúl en el estado de Chihuahua dejó un saldo de 11 personas muertas. Asimismo, se reportó que se aseguró armas de fuego y 4 vehículos. También se informó que el carril donde se desarrollaba era unas carreras clandestinas. Hasta el momento las autoridades no tienen información acerca de este atentado, pero nos mantendremos informados por medio de nuestras diferentes plataformas. Regresamos al estado de Chiapas, en donde es momento de nuestro tan esperado reporte del clima para la mañana de este día martes. Comenzamos con la capital chiapaneca, en donde esta mañana se espera una temperatura de 26 grados, con una probabilidad de lluvia de un 0%. Para la mañana, para Tuxtla Gutiérrez. Nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas, en donde esta mañana se pronostica una temperatura máxima de 17 grados. Nos pasamos a Comitán, en donde para esta mañana se pronostica que la temperatura llegue a alcanzar su máxima de 20 grados. Y concluimos con Tapachula, en donde la mañana de este martes 26 de abril se pronostica que la temperatura llegue a alcanzar su máxima de 26 grados, con una sensación térmica de 27. De igual manera, no se olviden atender las diferentes recomendaciones de Protección Civil, así como llamar al 911 ante cualquier caso de emergencia. Concluyo con las noticias de la mañana de este día martes. De igual manera, no se olviden continuar con nosotros en nuestro siguiente noticiero en punto de las 7 de la noche por mi compañero Daniel Aceituno, para que usted pueda ver toda la información de relevancia que se llevó a cabo este 26 de abril. No se olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que aparecemos como Ultimátum MX. Mi nombre es Fernanda Ramírez y me despido de todo el auditorio, esperándonos ver el día de mañana en punto de las 9 a.m. para Ultimátum Noticias, donde la verdad no puede esperar. ¡Hasta la próxima! Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.